Los bandidos de Río Frío, de Manuel Paine. Segunda parte, capítulo 39. El ordenador de la victoria. ¿Juliana? Pues ya es tiempo de que sepamos el nombre de la cocinera del platero. Conocía perfectamente no sólo las costumbres, sino los caprichos de su amo. Cuando el compadre relumbrón anunciaba de palabra o por escrito su visita para el domingo... Ya sabía que el platero se levantaba más temprano, anticipaba su misa en el sagrario, volvía inmediatamente para esperar a su compadre, platicar con él a sus anchas y almorzar enseguida algo de extraordinario y apetitoso. En esta vez, Relumbrón anunció por escrito su visita en una tarjeta que recibió y leyó Juliana, y la colocó en un lugar visible de la mesa. Hoy es viernes, Juliana dijo el platero en cuanto pasó los ojos por la tarjeta. Mi compadre vendrá el domingo a almorzar. Y como acaba de llegar de un largo viaje y ha pasado mil trabajos, es necesario que pongas tus cinco sentidos para que se desquite de las malísimas comidas de los figones del camino, que, como sabes, no pasan de mole aguado y frijoles parados sin manteca. Juliana, por toda respuesta, inclinó la cabeza. Y salió inmediatamente a hacer con anticipación sus provisiones. El platero conocía también no sólo las costumbres, sino los caprichos de su cocinera, y quedó tranquilo con sólo esta inclinación de cabeza. El domingo, el platero se levantó todavía más temprano, fue al sagrario y oyó dos misas: una por cumplir con el precepto y otra por su compadre, que no era de lo más observante. Y regresó a esperarlo con su conciencia tan blanca y tan limpia como el vellón de un cordero. Relumbrón no se hizo esperar, y pasados los saludos, los apretones de manos y los abrazos, se instalaron como otras veces uno en el sillón y otro en el canapé y comenzaron a departir. Viaje feliz y muy feliz bajo todos aspectos: polvo, calor en el camino a mediodía y frío en la madrugada. Pero esto es, si usted quiere, agradable, pues se varía de cena, se respira mejor en el aire libre del campo. En San Juan banquetes diarios. Champaña. Y de cuando en cuando algo de sabroso. Por cierto, no faltaban muchachas como un dulce. Pero ya sabe usted que soy casado y fiel marido. Y Severa no tendrá que quejarse de mí. Relumbrón soltó una carcajada como para celebrar su fidelidad o burlarse de ella. Dio una palmada en el hombro a su compadre y se acomodó en el sillón. Ah, y antes de que se me olvide, le he traído a usted una capa soberbia, de paño de sedán, color de vino, con cuello de nutria de cerca de media vara de ancho. Es la última moda. Compré tres. Una para mí, otra para usted y otra que le regalé a don Moisés ochocientos tecolines. Pero valió la pena. Ya verá usted. ¿Para qué meterse en esos gastos, compadre? Gracias. Ya sé que siempre se acuerda usted de mí. Por lo demás, la capa no me servirá a gran cosa. ¿Cómo que no? Para ir a misa temprano, bien abrigado en tiempo de frío, como ahora. Un día, si no se lleva usted de mi consejo, va usted a coger una pulmonía. Precisamente para que no le suceda eso le compré la capa. Su vida de usted es muy interesante, particularmente en estos momentos. Pero vamos a los negocios. Le diré a usted en primer lugar que la baraja mágica de don Moisés nos ha producido cincuenta y ocho mil pesos, libres de todo gasto. ¿Es posible, compadre? interrumpió el platero bailándole los ojos de alegría. Como usted lo oye. Los tengo ya depositados en la casa inglesa que usted sabe. Ahí tiene usted, compadre. Ganancia muy lícita. Puede uno ir a comulgar y enseguida comprar una buena finca con ese dinero. El juego es un vicio. Y los que juegan y pierden, en el pecado llevan la penitencia. ¿Quién se los manda? Y no se canse usted, compadre. Yo no creo en esas barajas de pegue. Eso es imposible. La suerte y nada más que la suerte. Don Moisés es afortunado. Bien. ¿Y los demás negocios? Poca cosa. Por más drogas que se hicieron en los gallos, dándoles munición a los contrarios y haciéndoles beber qué sé yo que bebistrajos para cobardarlos, se sacrificaron más de ochenta, sin mayor resultado. Construcción de la plaza y tantos malditos galleros viciosos y gastadores se han llevado las utilidades. Así, los miserables mil pesos que se utilizaron se los dejé para que se los repartieran. El que hizo una regular campaña fue Sotero. Salió de su regimiento de inválidos y se ha traído unos caballos de primera. Me han tocado seis potros de la hacienda del Saus, que seguramente valen una talega cada uno. Ya Román Chávez sacará unos caballos de primera. Los muchachos no pudieron hacer gran cosa. Ese bárbaro monarquista que está de gobernador me fusiló dos. Y los demás se sumieron. Y ve usted, compadre, me alegro, porque esa gente es como la piel del diablo y nos podían haber comprometido. En resumen, y números redondos, el viaje me ha valido unos sesenta mil pesos netos y una gran consideración con el presidente. Me encargó una misión política en Guanajuato, Aguascalientes, Guadalajara y Zacatecas. Y la he cumplido satisfactoriamente. Y ya tiene usted explicado el motivo de mi dilación. Más de dos meses de viaje. Pero no se ha perdido el tiempo. Debe usted figurarse que al gobernador de Jalisco lo puse en su verdadero punto de vista como un rival. Y he sabido inspirar tal desconfianza al jefe del Estado, que no pasará un mes sin que su caída sea tan estrepitosa como a definitiva. Ya ha mandado el ministro de la guerra que Vaninelli, que está en San Luis, vuelva a Jalisco con toda su brigada y se sitúa en San Pedro, que deje estallar el pronunciamiento en la capital, haciendo entender que lo secundará que en el instante caiga como un rayo sobre los revoltosos, los bata y los haga pedazos y fusile a las cabecillas. La red está bien tendida y el ejemplo será terrible. Ya me pagará ese mocho la vida de mis dos pobres e inocentes muchachos. Por treinta pesos que robaron a un roletero los mandó fusilar. Y naturalmente los demás no pudieron buscar su vida, y se han mantenido a mis costillas. ¿Me dará usted verdugo igual? Ah, pero dejemos eso, que ya pasó, y continuemos ocupándonos de nuestros negocios. Pobrecitos. Dios los haya perdonado dijo el platero, inclinando la cabeza. Vamos ahora, entre usted y yo, a organizar la campaña y preparar la victoria en esta gran capital, mientras viene la feria del año entrante. ¿Cómo tiene usted nuestra casa de moneda? Concluida enteramente, montada y lista. Y no esperaba yo más que el regreso de usted para que comencemos la acuñación. Bravo, compadre. Venga un abrazo. Yo debía habérselo dado antes por el acierto y fortuna que ha tenido don Moisés. Los dos compadres se abrazaron estrechamente y se volvieron a sentar. ¿Y cómo se ha compuesto usted con la gente? Vea usted que es muy peligroso fiarse de. No tenga usted cuidado, compadre. Doña Viviana, la corredora, me la ha proporcionado. Vea usted qué casualidad. Por el rumbo de Tlaxcala había una fábrica de moneda. El jefe político olfateó algo y comenzó a hacer pesquisas. El protector de los monederos, que era un ricacho de México, tuvo miedo. La cerró y despidió a los operarios que vinieron a habitar en la casa de novenas, en una vivienda contigua a la de la corredora. Como ella los escuchó hablar varias veces y le encargaron les buscar a colocación, muy pronto comprendió qué clase de gente eran. Me platicó de sus nuevos conocidos, encargándome acomodo para ellos, y concluyó por traerme al que hacía de jefe y como ya el dinero se les acababa, fácilmente nos ajustamos y ya los tiene usted en el molino ganando un par de pesos diarios desde hace un mes. Todo se nos viene de manos a boca, compadre, le contestó Relumbrón. ¿Y qué plan tiene usted para la acuñación? Es muy sencillo, compadre, y se lo voy a explicar en dos palabras. No imagine usted que vamos a fabricar pesos de plomo o de cobre que los conocen al vuelo los gachupines de las tiendas, y que los indios muerden y les encajan el diente o los raspan contra las losas e inmediatamente se les ve el cobre. Nada de eso. Haremos pesos de plata, de buena plata del cuño de Guanajuato, que resistan al diente del indio y aún al agua fuerte de los plateros. El sonido será idéntico al de cualquier peso de México o Guanajuato, solamente que la liga Será en la proporción de, una, de un 30%, de modo que deduciendo los gastos de reacuñación, nos quedará una utilidad neta de 25%. He logrado descubrir una liga compuesta de cobre, zinc y estaño que desempeña perfectamente y se necesitaría del ensayo por la vía seca y por la húmeda para descubrir la falsificación. Haremos un depósito de los metales necesarios. Iremos llevando al molino unos 10 o 12 mil pesos en coche, y poco a poco, y ya todo listo, comenzaremos la acuñación. A cada talega de pesos legítimos de la casa de moneda de Guanajuato se le mezclará la tercera parte de nuestra moneda, y esa talega así compuesta se revuelve con talegas de pesos de las diversas casas de moneda, y en esta revoltura vaya usted a saber y adivinar. Ni el diablo. ¿Me comprende usted, compadre? Perfectamente. Vea usted, cada cual sabe su oficio. Yo solo ni en un año hubiera podido establecer la casa de moneda, y además habría tenido que valerme de tan diversas gentes que después de pagarles muy caro, me quedaría el temor de una infidelidad. Por de pronto, nos contentaremos con una pequeña utilidad de dos o tres mil pesos cada mes. continuó diciendo el plater. Si las cosas van bien, podremos rivalizar con la Casa de Moneda de México. Al fin, todo el dinero se lo llevan los ingleses para encerrarlo en el Banco de Londres o enviarlo a la India Oriental. ¿Sí? ¿Qué más da que tengan los pesos? Diez dineros, veinte granos, que cinco dineros y diez granos. Un señalado servicio hacemos a la nación con nuestra industria. El platero concluyó estas juiciosas reflexiones con su acostumbrado estribillo. Compadre, desengañese usted. Después de haber acuñado cien mil pesos de la manera que le he dicho a usted, podemos ir a comulgar. Y si la muerte nos coge, nos vamos a la gloria derechitos. Necesitamos una contabilidad, una dirección. En los libros figurarán tercios de harina en vez de talegas. El molino también ha de estar en corriente para moler únicamente el trigo de la hacienda, y sobre todo para cubrir las apariencias. Eso sí es cuenta de usted, compadre dijo el platero. Yo no puedo cerrar mi platería, y solo de vez en cuando iré a dar un vistazo. Relumbrón se quedó meditando un rato, luego se dio una palmada en la cabeza. Eureka. Ya encontré mi hombre. ¿Quién? nada menos que el cuñado del licenciado don Pedro Martín de Olañeta. ¿Es posible? Y muy posible. Creo haberle contado a usted una historia de unas libranzas falsas. Pues bien, esas libranzas falsas están en mi poder. Y el que las firmó y me las debe es ese licenciado, que por enjuto y delgadito le llaman chupadito o chupita, marido de doña Clara cuyo lujo y cuyos gastos rayan ya en el escándalo. Pero no es el interés de que me pague el que me mueve a proponerle ese destino, sino el complicarlo. ¿Quién se atrevería ni siquiera a pensar que el magistrado que pasa por ser el más honrado y el más severo de la República tiene un cuñado monedero falso? Aceptará, quiera o no. Si rehúsa, entregaré las libranzas a un juez y acabamos. Si admite, él traerá y llevará el dinero, se ocupará personalmente de la contabilidad y aparecerá como socio mío en el molino de trigo. Su mujer no desea otra cosa sino separarse de él, pues parece que además de su carácter duro y altanero, tiene sus amoríos con ciertos personajes de alto copete. Su marido, apasionado de ella en los primeros meses de su casamiento, arruinó su reputación y su bufete por ella. Hoy está aburrido. Y la aguanta por consideración a don Pedro Martín, que no deja de protegerlo y darle negocios. Verá, pues. El cielo ha abierto con una colocación semejante. Tendremos al terrible juez a nuestra disposición. Por un lado, por su cuñado. Y por el otro, por el licenciado Lamparilla. ¿Qué? ¿Lamparilla está enterado de nuestros secretos? ni por pienso. Yo he catado a mi hombre. Es vivaracho, activo, abogado práctico y chicanero. Pero hablador. Ligero. Incapaz de guardar cinco minutos un secreto. Así. Lo ocupo en negocios sencillos. Le doy comisiones que le agradan y en las que aparezco como generoso, desprendido y honrado. Y me llena de elogios y es capaz de meter por mí las manos en la lumbre. Me considera como un gran calavera lleno de buenas cualidades. Además, lo tengo cogido en un negocio con el que sueña día y noche y trata de que lea yo una resma de documentos y escrituras que no se entienden del tiempo de Carlos V y Felipe II. Dice que es el apoderado del último descendiente en línea recta de Moctezuma II. Este muchacho, que es militar en la tropa de Baninelli, fue la causa de que yo desmontara la partida de Panzacola añade la amparilla que todo el volcán del popocatépetl es de moctezuma III así como seis u ocho haciendas del valle de ameca creo que todo esto es una pura fantasía y tratando así el negocio como yo lo trato no me será difícil sacar del presidente en un rato que tenga de buen humor una orden para que le den posesión de sus bienes al supuesto o verdadero Moctezuma III. Si los que tienen ahora se defienden, ya irán ante los jueces para que decidan quién tiene razón. Y si se trata solo de la fuerza, el que tenga más ganará. Y eso será también cuenta de lamparilla. La me ha prometido que me regalará una hacienda si le consigo la orden para la entrega de los bienes. Y me ha reído, como me reí de la baraja mágica de don Moisés. Y ya ve usted el maravilloso resultado que nos ha dado. Ya sabe usted, compadre. Ya sabe quién es Lamparilla y el papel que representa a mi lado. Pero volvamos a nuestros asuntos, que va siendo hora de almorzar, y mi talento, como dice don Joaquín Patiño, es de estómago. Lo de la casa de moneda y molino lo debemos dar por arreglado. En la semana entrante haremos los tres un viaje a las haciendas, y quedará instalado el licenciado Chupita en su puesto. Mañana mismo lo veré. Son tantas las cosas que tengo en la cabeza, prosiguió diciendo relumbrón, que me olvidaba de decir a usted que tengo un negocio que llamaremos de las mulas cambujas. Tienen los aparejos llenos de oro. quince, veinte, treinta mil pesos. Estas mulas deben cortarse de la recua en el punto que sea posible, y en vez de llegar a su destino, encaminarse a la hacienda, y no deben dilatar. Tomando en cuenta la fecha en que yo salí de San Juan. Esta expedición, en que más se requiere astucia que fuerza, está confiada a don Pedro Cataño, cuyos antecedentes e historias sabe usted ya. Ha sido de mi parte un ensayo atrevido, y lo, y lo probable es que no vuelva yo a ver ni a don Pedro Cataño ni a las mulas cambujas. Si logra cortarlas, hará bien de largarse con ellas ganar la frontera y no volverse a acordar ni de su ingrata patria ni de nosotros. En su caso, yo haría otro tanto, y enseguida me iba a comulgar como usted dice. Y si me moría, derechito me iba al cielo. Diré a usted de una vez, para concluir mis planes y la parte que deberá tomar en ellos, pues cuando me siento a la mesa no me agrada hablar de negocios. Voy a despedir, dándole una buena gratificación, al dependiente que tengo. Yo llevaré personalmente mis cuentas y el dinero estará muy seguro en la casa inglesa, que es de absoluta confianza y reserva. Cesarán mis amistades y relaciones, en la apariencia, con Don Moisés y con los galleros y chalanes. No habrá pues ni entrantes ni salientes en mi casa, y mucho menos de la calaña de los desalmados pillos de Tepetlaxtoc. Jugaré poco. Me dedicaré a nuestros negocios sin estrépito ni bulla. Frecuentaré la buena sociedad y pondré mis cinco sentidos en dar más brillo a mi tertulia semanaria. Severa, por sus virtudes y trato, y Amparo, que cada día se pone más hermosa, tienen encantada la concurrencia. Ya ve usted, compadre, que sigo sus consejos y en vez de un calaverón me vuelvo un hombre formal y rangé arreglado, como dicen los franceses. Para facilitar nuestros negocios y alejar toda sospecha, necesitamos varias cosas. Voy a conseguir una contrata de vestuarios, y usted se encargará de buscar un local amplio, no muy en el centro de la ciudad, y allí será realmente nuestro despacho y el lugar en que podremos despachar nuestros asuntos sin llamar la atención, puesto que en un taller semejante no es extraño que entren y salgan toda clase de personas. No es mi propósito ganar a costa del trabajo y de la sangre de las pobres mujeres que cosen ropa de munición, pagándoles a real cada camisa y a tres cuartillas cada pantalón, poniendo las agujas y el hilo. Eso se queda para los miserables usureros que hacen una fortuna en momentos, robando a la vez al gobierno y a los infelices. No, por el contrario, costureras, sastres y talabarteros y talabarteros estarán en sus glorias, pues se les pagará doble, y no se les sujetará a multas y a rebajas cuando no entreguen los sábados la ropa que se les da a coser. En cambio, escogeremos contacto, y sin que ellos mismos se den cuenta, los numerosos espías que necesitamos. En las casas más principales, en los cafés, en los teatros, en los toros, en las oficinas, en los conventos mismos. Necesitamos personas que nos den razón de la vida íntima de las familias, para calcular con acierto y madurar el golpe. En una palabra, una policía secreta en toda la ciudad y en las ciudades, haciendas y pueblos, a donde se extiendan nuestras operaciones. La recamarera en una casa, el portero en otra, el aguador en la de más allá, el cochero, el lacayo en las casas de los agiotistas y de los hacendados en los cafés, un viejecito en un rincón tomando su copa, fingiendo que dormita y escuchando al mismo tiempo las conversaciones en los teatros, una o más personas bien vestidas, trabando amistad con los payos que vienen del interior, para averiguar el dinero que traen, en qué lo van a emplear, y cuándo regresan y por qué camino. Los ladrones hasta aquí no han sido más que seres depravados generalmente unos brutos que no han tenido plan ninguno. Detienen a un hombre en una noche oscura, le ponen el puñal al pecho y le roban un reloj de plata o de cobre que vale tres pesos. Asaltan una casa donde en vez de dinero hay miseria y se llevan un paquete de ropa vieja. Atacan la diligencia donde acaso no van más que mujeres y muchachos, que por no tener o no querer pagar el almuerzo, comen pan y queso dentro del coche, y se contentan con seis u ocho pesos y algunas piezas usadas de los baúles del equipaje, como lo ha hecho ese pícaro capitán de rurales, que no ha salido hasta ahora de perico perro con todo y su insolencia y sus baladronadas. Nada de eso, compadre. Todo ese método es ineficaz y mezquino. Dos o tres golpes certeros en un año valen más que uno diario que no produce ni para comer frijoles. Reflexione usted en la suerte de todos los ladrones. O los ahorcan, si dan con desalmados como Vaninelli y el gobernador de Jalisco, o se pudren en las cárceles, si dan con jueces como Bedoya. Y si va usted a indagar lo que tienen, les faltan siete y medio reales. Para completar un peso. Y sus mujeres o sus queridas necesitan prostituirse para llevarles a la cárcel la comida, el chinguirito y la baraja. Poco nos costará esa policía. De las mismas mujeres y de los artesanos que concurran al almacén de vestuario del ejército mexicano, sacaremos lavanderas, cocineras, recamareras, costureras, amas de llaves, mozos, lacayos, cocheros y hasta escribientes para las diversas casas que los necesiten. Tenemos a nuestra disposición una buena cuadrilla de viejos ladrones del barrio de San Pablo, con los que se ha entendido el capitán de Rurales, que me puso delante de las ventanas de mi casa de lagos para que los conociese. Y bien dirigida, nos será de mucha utilidad. A uno de ellos, al más honrado, le pondremos una regular tienda de comistrajo. Que tenga poquísimo capital y mucha apariencia, y él se encargará de dar los papeles de conocimiento. Doña Viviana, la corredora, será nombrada directora del taller de mujeres. Ella les distribuirá las prendas, les repartirá el hilo y las agujas, les pagará su raya los sábados. Se hará con este motivo de confianza con ellas, sabrá su vida y milagros, y las irá colocando a medida que se necesiten y ellas lo pidan les aconsejará que vayan a ver a nuestro tendero, al que apenas ella conoce, pero que está segura que es muy hombre y muy caritativo, y que sin dificultad les dará el papel de conocimiento. En cambio del servicio, doña Viviana no exigirá de ellas sino que la vengan a visitar cada semana, y en las visitas les hará preguntas discretas hasta que se entere exactamente de la vida íntima de la familia en cuya casa sirve. Por ejemplo, a qué horas entra y sale el padre, el marido o el amante. Si hay plata labrada y alhajas en la casa, y dónde acostumbran guardarlas. Si hay armas, y cuáles son. Si son descuidados y dejan las puertas abiertas. Si hay niños, y cuántos son. Qué clase de gente frecuenta la casa. Cuántos criados son. Y si viven en el piso bajo. Qué clase de persona es el portero, etcétera, etcétera. Todo es muy interesante y ningún pormenor se debe omitir, por muy insignificante que parezca. Viviana tiene una facha de mujer quieta y honrada, y a eso debe la fortunita que ha ganado en su comercio. Es además discreta, reservada y muy lista para esta clase de indagaciones, y desempeñará su papel admirablemente. Además de su sueldo, entrará en sociedad con nosotros y le dejaremos libres dos días de la semana para que continúe en su comercio de alhajas y de ropa usada, lo que, como usted sabe mejor que yo, nos conviene mucho. Bien entendido, compadre, que en todo esto no tendré arte ni parte. Yo apareceré simplemente como el contratista serio. Más bien, severo, aunque afable en el trato con los artesanos, costureras y dependientes, que no deben apercibirse de nada ni ocuparse más de la confección del vestuario. Tome usted en arrendamiento una casita de campo por mecer de las huertas, y allí se va usted como a descansar y a pasear los días que esté de humor y recibir allí a Viviana y cuantas otras personas sea necesario. En México no debe usted ser más que platero, y nada más que el antiguo y acreditado platero, amigo de las monjas, de los frailes y de los canónigos, especialmente de los de la colegiata de Guadalupe con las medallas y milagros, le dan lo bastante para comer como un príncipe, y regalar hasta la exageración a su buena y guapa Juliana. No diga usted semejantes cosas, compadre. Julián es mi cocinera, y nada más. La conservo y le pago bien, porque en todo México no habrá quien guise mejor que ella. Lo mismo puedo decir de Luisa y de la otra. Son simplemente mis conocidas. Y jamás me ha pasado por la imaginación el. Ah, pero doblemos la hoja y continuemos, que aún tengo que decirle, y se nos ha pasado ya la hora del almuerzo. Necesitamos un mesón y un corral grande. El mesón para que nos sirva de una especie de garita donde se adquieran noticias de los caminos, quién entra, quién sale, qué cargamentos van y vienen, en qué consisten y si se puede intentar alguna sorpresa segura. Y también a los mesones concurren ladrones que podemos reclutar o perseguir según nos convenga. El corral será el cuartel general de los valentones de Tepetlaxtoc y demás canalla que hemos reclutado menos la gente de don Pedro Cataño. Si es que vuelve, tendrá también su cuartel general en la hacienda o en el molino, y nos servirá de escolta para traer y llevar el dinero cuando expedicione por la tierra caliente. En el corral se venderá paja, cebada y maíz se comprarán y venderán caballos se alquilarán carros y coches en fin, un comercio en forma que nos produzca siquiera lo bastante para mantener la caballada que se emplea en el servicio de las expediciones. Yo iré al corral de vez en cuando, con un pretexto o con otro, para dar un vistazo. Pero la dirección inmediata la tendrá don Pedro Cataño. Si sí, vuelve. O algún otro a quien yo eche el ojo. Quizá alguno de los muchachos con quienes hice conocimiento en la feria, que a estas horas deben estar ya esperándome en la hacienda de Arroyo Prieto. Nada me ocurre ya encargar a usted, compadre, y aunque me ocurriera, me callaría la boca, porque tengo ya un agujero en el estómago. ¡Qué talento, compadre! Dios se lo ha dado a usted y no hay que negarlo. Pero tiene usted mucha razón, y ya es tiempo que pasemos al comedor. El platero torció la llave de la puerta de la sala y la abrió de par en par. Se dirigió a la cocina y encontró a Julián en los momentos de hacer en el sartén una tortilla de huevos con chorizos de Extremadura. Parece que has adivinado mi pensamiento. Precisamente ese plato que tú haces muy bien. Como todo, quería ofrecérselo hoy a mi compadre. Pero con tanta ocupación como tengo, se me pasó el decírtelo. Siempre le adivino a usted sus pensamientos. Pero no es gracia, pues que conozco los platos que le gustan a usted y al señor coronel. Me da gusto que quede contento cuando viene a comer o almorzar con usted. Fue preparado también un pulque de piña con canela y algo de chile mulato. El platero no pudo menos de dar un beso en el cuello redondo y blando de Juliana, aunque un poco sudoroso con el calor de la cocina. Si se enfría la tortilla, dijo Juliana, dejándose acariciar. No será culpa mía si la encuentra mala. A almorzar. El compadre entró en el comedor repitiendo también A almorzar. Y los compadres se sentaron en la mesa, repartiéndose por mitad la humeante y olorosa tortilla con chorizones de Extremadura. No hay necesidad de decir que la cocinera, como los domingos anteriores, durante la conversación de los compadres, había aplicado alternativamente el oído y el ojo a la cerradura de la llave.